Chivas entre segunda y tercera. Estamos con Histeriosis y con Hijo de Histeria. No se llevan el triunfo esta noche, pero creo que vienen demostrando que esta nueva generación de Vipers viene con todo. Así es, venimos empujando duro. Creo que no hay rival chico ante nosotros, pero creo que nuestro trabajo lo estamos haciendo arriba del ring. La gente, la verdad, muy bien nos recibió, nos aplaudió la lucha. Tuvimos unos par de errores que nos costaron la derrota. Claro, la gente, como siempre, agradecerle porque sin ellos no somos. Entonces, aunque tenemos mal sabor de boca por la derrota, nos da ánimo la gente de que nos recibe bien, y sinceramente agradecer al público y a toda la gente que tomó el tiempo de venir. Actualmente, como sabemos, hay una nueva generación de Vipers en AAA, pero ustedes, la gente, por los nombres, por la imagen, los reconoce también como nueva generación de los Vipers. Pensando a futuro y viendo todas las mezclas que se han dado, porque vemos a Látigo, a Toxin en el terreno independiente, ¿les gustaría quizá un duelo Vipers contra Vipers o hacer una alianza? Así es, mira, nosotros no nos achicamos ante nadie. Al parecer no les pareció que nosotros saliéramos, pero nosotros queremos trabajar. Por ahí Psicosis dijo que nos andaba buscando y andamos bien escondidos porque no salimos de nuestra casa. Pero pues no, nosotros no achicamos ante nadie, en donde sea, quien sea, y si gusta maldearse, de igual forma también aquí estamos. Creo que nuestro trabajo lo vamos a hacer arriba del ring, y si la gente nos llama Viper, nos grita Viper, es cuestión de la gente. Nosotros somos la maquinaria de la destrucción. Sí, como tal, como dice el Hijo de Histeria, reforzar el punto. Sinceramente, nosotros no queremos afectar absolutamente a nadie. Venimos a trabajar y a buscar el pan de cada día, como todos salimos algún día. Y comparaciones siempre va a haber, la gente va a comparar y va a decir y va a hablar, pero creo que cada quien es bueno y cada quien se ha preparado para demostrar arriba del ring de qué están hechos y de qué estamos hechos. Y por eso no dejamos de entrenar y seguimos dándolo todo arriba del ring. Y la verdad, los chavos son muy buenos, la verdad. Ellos son muy buenos, tienen talento. Tienen lo más importante, que es la tele. Entonces, yo creo que a ellos no les afectaría. Nosotros venimos nada más a trabajar, no queremos hacerle daño a nadie, solamente trabajar. No les parece, pero pues yo creo que nosotros también, como ellos, tienen familia y tienen que sacar su familia adelante, nosotros de igual manera. Ahorita que mencionan esta parte justo de la familia, creo que algo que los distingue a ustedes es este vínculo, ¿no?, directo de familia con los Vipers. Por ahí se acaba de dar un debut del Hijo de Sangre de Abismo Negro. ¿Podríamos pensar quizá en una reunión de los Vipers de Sangre aquí en el terreno independiente? Así es, mira, la verdad, yo tuve una plática con él, para ver si le gustaría formar cuarteta. Ya sabemos, una cuarteta, la que es Histeria, yo es Hijo de Histeria. Yo hablé con él, me dijo que lo iba a pensar, y adelante, si gusta, aquí está la maquinaria de destrucción. Lo vamos a poner bien para que esto crezca. Nosotros nos adaptamos para las que sean, para quien quiera trabajar. Nosotros no cerramos a ninguna oferta y ni mucho menos a trabajar con nadie. Nosotros venimos a hacer lo que sabemos y ser un profesional arriba del ring y trabajar de la manera que se nos ha inculcado. Perfecto, pues nada más algo quieran que agregar. Digo, creo que las palabras están de más. Como les dije, la gente al verlos les grita Viper por sí sola. ¿Pero algo más que quieran agregar? Muchas gracias a ti por el espacio y gracias por la entrevista. Saludar a todos los que siguen tu página y agradecerle a toda la gente que nos ha recibido bien aquí en Metepec. Gracias.